Para el Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres, el gobernador Aristóteles Sandoval incumplió su palabra, ya que la semana anterior dialogó con los profesores que mantienen un plantón en la Plaza de la Liberación y les dijo que los docentes despedidos por no presentarse al examen de evaluación podrían ser reinstalados en las horas clase de las materias en las que no fueron evaluados por la Secretaría de Educación. Epifanio Méndez Rojas, dirigente del gremio, dijo que sostuvieron una reunión con la directora del colegio de bachilleres y dolina cosío y no se aceptó reinstalar a 105 profesores cesados hace más de un mes. Anteriormente decíamos que el gobernador tenía la voluntad, decíamos que quería resolver el problema, pero con la reunión de ayer nos queda claro que no hay voluntad política, que no hay sensibilidad humana, que tenemos un, un gobernante. Que no le interesa a la sociedad jalisciense ni, ni la educación. Los maestros del colegio de bachilleres advirtieron que mantendrán el plantón en la plaza de la liberación y que van a emplazar a huelga a la institución educativa, pues se tiene que hacer justicia a los docentes. Hoy, con tristeza, vemos que en Jalisco fue el único estado que está cesando a los compañeros en todo el contexto de su carga horaria, porque en otros estados como Zacatecas, como Veracruz, como Tabasco, como Durango, solo están cesando en la materia que fue convocado a evaluarse. Además, el sindicato de académicos exige a la Secretaría de Educación que se les pague una quincena de sueldo y la prima vacacional a los 105 maestros despedidos por un trabajo que ya habían realizado. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega.